Hello, 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 hello. Sí, ya son las 5:00, hora de Los Ángeles. Veo ahí dos o tres gente conectada. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches a los que están en el este. Juanqui, ahí está Juanqui, mi socio. Bueno, me voy a compartir con ustedes un cafecito que me estoy tomando aquí. Esto va a ser completamente informal. Completamente informal. Es solamente un contacto con ustedes, sobre todo a los que hablan castellano, los que hablan español, que yo sé que no tienen mucho acceso a este tipo de conversación. No sé si vieron ayer un encuentro que hizo Sarah Wilis, la extraordinaria cornista, que reunió a más de 10 trompetistas de todo el mundo, y fue una cosa muy agradable, de verdad, muy bonita, pero bueno, todo en inglés, y hay muchos, yo sé que muchos de ustedes que no hablan inglés, y por eso lo estamos haciendo. Yo he estado todos estos días, por supuesto, sin salir de la casa, y he estado trabajando, haciendo una partitura de una película que se llama Plantados, que es sobre los presos políticos en Cuba. Realmente estoy muy, muy feliz de poder estar colaborando con su director y con todo el elenco de la película de Plantados, que es un gran testimonio, una película que se ha dedicado a todos esos héroes anónimos, muchos, que dieron su vida por la libertad de Cuba, y otros que estuvieron encarcelados durante muchos años. No sé si les parece, si hay muchos trompetistas por ahí, ¿qué les parece si hacemos un calentamiento juntos? Porque yo llevo muchos días sin tocar la trompeta, y entonces me gustaría aprovechar y calentar un poquito, y que ustedes más o menos tengan una idea de lo primero que hago cuando tomo la trompeta por el día, por la mañana. Algo así.
Hacer el do grave las últimas tres veces es lo que recomienda el maestro Luis Mayo, un grande. Ese calentamiento yo lo he estado siguiendo por muchos años, Después, pues hago casi siempre las seis notas de Caruso. Carmine Caruso fue un gran maestro en Nueva York, que ayudó muchas personas, sobre todo con la embocadura, con el sonido, con el aire, una serie de cosas. De verdad que fue un visionario que ayudó a muchos. Estas son sus famosas seis notas, que como verán, no se puede mover absolutamente nada cuando se hace ese ejercicio. La primera nota se debe hacer solamente soplando con un ataque de aire, y la segunda y la tercera nota con un ataque de lengua, pero suave, suave. Espero que durante este rato que vamos a estar juntos, si tienes algún tipo de pregunta sobre cualquier cosa, pues por favor me dejan saber. Estoy aquí para eso, todo lo que puede ayudar. Muchas personas me han pedido de clases privadas a través del internet. Yo siempre he dicho que eso es un poco delicado, porque estamos hablando de sonido y es algo que uno tiene que percibir directamente, porque es la manera en que uno puede corregir, ayudar a alguien en ese sentido, a través de un teléfono o de un aparato electrónico. Es sumamente difícil realmente tener el ¿cómo se llama eso? Tener una idea clara de cómo está sonando el instrumento. Veo que ha entrado algunas personas que que solamente hablan inglés. Bueno, lo siento, porque es que hay muchas cosas que han tenido acceso las personas de habla inglesa, y entonces yo creo que es justo que los que hablamos castellano también podamos tener este contacto. Y según Caruso, uno debe hacer ese ejercicio dos veces. Después a mí se me ocurrió hacer la segunda y tercera nota haciendo como un bending, uno glissando arriba y abajo.
tratando de ver los comentarios a medida que me concentro en lo que voy a decir y todavía no he visto preguntas, así que seguimos. Otras personas también me han preguntado sobre, por ejemplo, la improvisación. ¿Cómo podemos desarrollar nuestro oído y nuestro sentido para poder improvisar? Mi consejo siempre es acercarse al piano lo más posible. El piano es nuestro mejor amigo para entender la armonía, los acordes, las progresiones, las frases, cómo ligan una con otra, cómo podemos usar todas las extensiones de los acordes, que es bien importante también. Las sustituciones, que siempre la gente del jazz habla esto, las sustituciones, todas esas notas, cómo podemos lograr obtener ese control para que nuestra idea a la hora de improvisar. Dizzy Gillespie siempre decía que improvisar era como pintar un cuadro, era combinar esos sonidos, mezclarlos y crear los matices, las imágenes, toda esa serie de cosas. Es como crear una poesía, crear un discurso, una improvisación, es crear una obra de arte simultánea, o sea, en el momento. Yo creo que eso ayuda muchísimo a acercarse al piano. Su puerta se movió. Oye, pero la gente aquí observa todo. Sí, se movió sola. Está simpático eso. La puerta se movió. ¿Quién será? Bueno, espero que no haya sido Coquito. No fue Coquito, fue Coquita. Bueno, mira, y ahora se cerró. ¡Wow! ¿Algún ejercicio para mejorar la columna de aire? Sí, hay muchos ejercicios. Pero cuando yo conocí a Timofey Dokhtishev, el gran maestro ruso, que yo le pregunté esas cosas sobre la respiración y cómo usar la columna de aire y todo eso, fue muy simpático, porque me dijo, medio sarcásticamente, me dijo, sí, hay que respirar, no se puede vivir sin respirar. Y entonces resultó que después me explicó y me dijo, la cuestión de la respiración no podemos tratar ese aspecto como algo extremadamente extraordinario o complicado, porque eso lo que hace es complicarnos la vida. O sea que lo que quiso decir o lo que me dijo fue que tenemos que llenarnos de aire a la hora de tocar, por supuesto, llenarnos de aire y usar ese aire con control, o sea, poder disponer de un control para crear las diferentes velocidades del aire. Cuando el aire es más lento, por supuesto, tocamos más grave. Cuando el aire le imprimimos más velocidad, podemos tocar más agudo, siempre y cuando tengamos en cuenta la posición de la lengua dentro de la boca. Eso es fundamental, porque la lengua es la que controla la salida del aire. Es importante controlar la salida del aire. Eso ayuda muchísimo. No sé si veo otra. Breathing, nostril cap, super cool looking. He's watching. Qué bien,
tu voz mejor acústica en el estudio. Bueno, esa es mi hermana, que bueno, pues estamos aquí, aquí donde yo siempre estoy. Este es mi lugar de trabajo, aquí donde hago todo mi compongo mi música, creo los score para películas, donde practico, donde veo la televisión. Aquí, este es mi rinconcito, que quiero mucho. Dicho sea de paso, aquí me siento súper, súper bien y bendecido, porque aquí puedo tocar la trompeta a cualquier hora. Gracias a Dios, los vecinos están un poquito alejados. Estamos aquí como en una pequeña elevación, una montañita. Y aquí, pues, estoy tranquilo. Aquí me siento bien. Susana, gracias. En la sala te oyes lejos. Ah, bueno, sí, porque es diferente. Ramón Mascarosa, wow, qué bien, caramba. Bueno, esto es más bien para los músicos, pero bueno. Y contestamos preguntas. Un ejercicio que creo para la verdad de la flexibilidad de los dedos. Bueno, yo sí, yo uso esto constantemente. Espérate, déjame. Uso esto. Sandoval. Y esto sinceramente me ayuda a cantidad. Esto lo ayudo también. Maestro, estudiando con sordina. No. Eso no es bueno. No es bueno estudiar con sordina, no es bueno. Esto lo uso. Oh, yo creo que apagué el teléfono. Sí, déjeme encenderlo. Lo uso con metrónomo casi siempre, o siempre. Esto ayuda muchísimo. Consejo para el estudio del staccato. Esto ayuda mucho también. Déjame. Yo tenía otra boquilla por aquí. Así. Por cierto, hoy me llegó el correo un regalo de un amigo mío desde Miami. Eddie Leal me envió una boquilla nueva, como la que uso, una 1 1/4. A ver si se ve eso ahí. 1 1/4 C, Bisemba. Me encanta esta boquilla, me encanta. Gracias, Eddie, gracias. Lo que me preguntaban de cómo mejorar o practicar el staccato, yo creo que, mira, para empezar, eso es una buena idea. James Stan, el famoso maestro, siempre recomendaba que se tomara la boquilla con el dedo pulgar y el índice, casi por la punta de la boquilla. Sí, hace algunos años ya cambié a la 1 1/4, que es un poco más grande, pero un sonido más amplio, más, como decimos en cubano, más gordo. Un sonido más gordo, más amplio. Con esto también practico el staccato, entre otras cosas también. Esta también es la que he estado usando por los últimos años, que es una 1 1/4. A ver si se ve ahí, sí. 1 1/4 C, Bisemba. Está un poquito ya, parece que he estado martillando, clavando con ella, Paco. Pero todavía resuelve. Y entonces después hice una adaptación aquí que me soldaron un Tudel. Para tener las dos posibilidades, ¿no? El Sandoval como viene y el Tudel para practicar con el lead pipe, como le llaman. Ah.
ese amigo que sobre el estacato, es importante sentir que el ataque es claro, que es definido, que tenemos control de que ese ataque suceda cuando nosotros ordenamos a nuestro organismo, a nuestro cuerpo, a la lengua, a la columna de aire, a los labios, a hacer ese ataque. Puede ser de distintas maneras, puede ser un ataque bien suave. Otra pregunta por ahí, maestro. La boquilla, ¿esa es la correcta? Porque hay varias maneras. No sé, espérate a ver qué dice esto. La posición de la boquilla es relativo. Todos los seres humanos somos diferentes. La configuración de los labios, la posición de los dientes, el ángulo de los dientes, la cavidad interior de la boca. O sea que somos diferentes, y uno no puede pensar que lo que le resulta a otra persona va a ser lo ideal para nosotros. Yo creo que eso no es la manera correcta de pensar. Yo creo que lo principal es que el sonido salga espontáneamente, que salga sin hacer mucho esfuerzo. Todo eso es lo fundamental, en otras palabras, es lo fundamental. La posición de la boquilla puede ser más arriba, más abajo. Hay muchas personas que se ponen la boquilla más abajo. Yo siempre, desde un inicio, siempre traté de ponerme la boquilla lo más arriba posible. Por supuesto, hay que dejar que los dos labios participen, que los dos labios participen. Pero lo fundamental es que el sonido salga relajadamente, que no haya un mayor esfuerzo. O sea, que eso es lo que, de eso se trata, ¿no? Producir el sonido con el menor esfuerzo posible. Suave posible, sin un mayor esfuerzo. Y el tamaño de la boquilla, por supuesto que influye. Yo creo que es muy difícil hacer producir un sonido agradable, un sonido grueso, un sonido pastoso, que con una boquilla de esas que usan la gente, que son súper planas, sin profundidad.
Y eso realmente ayuda, en cierta manera, a tocar los agudos. ¡Wow! Pero, ¿y lo demás? El sonido. El sonido. Nos gustaría saber cómo produce ese sonido tan bonito cuando toca los lentos. Bueno, les confieso que yo uso otras dos boquillas. No les voy a mentir porque sería... Esta otra la hizo Flip Oates, que es una copia de la 1 y un cuarto, el rim, pero adentro, como verán, es mucho más profunda. Mucho más profunda. Esta boquilla a mí me encanta, sobre todo cuando voy a grabar una cosa suave, porque es mucho más pastoso el sonido. Ustedes, pero a mí siempre me ha pasado eso cuando no practico mucho a diario, se acumula mucha agua mucha saliva en el instrumento y tengo que estar constantemente. Cuando practico todos los días, pues ya eso no me sucede tanto. Siento mucho que están oyendo esto a través de un teléfono. No creo ni remotamente que haga justicia. The second one is a little thinner. No entiendo. Oh my God, no sé. Les agradezco a todos los que se han sumado a este pequeño contacto. Se lo agradezco a todos. Ayer hicimos algo juntos con otros trompetistas. ¿No le afecta el cambio de la boquilla? No, porque tienen el mismo rim, tienen el mismo aro. Eso es lo que siempre he buscado. Tengo otra boquilla también que se las enseño. Oh, caramba, esta. Regreso un segundo. No se me vayan. Tengo otra boquilla que la hizo Tren. Sí, esta boquilla, Tren Austin. Esta es grandísima. Miren esta. Esta es el mismo ring de 1 y un cuarto, como podrán ver por ahí, 1.25. El mismo ring, las tres boquillas que tengo tienen el mismo ring, el mismo aro, o el borde, pero el interior es completamente diferente. Entonces, el sonido de esto es una mezcla entre corno francés y fliscornio, o fliscorno. No sé cómo le dicen. Esto es mucho más grave todavía. Esto es una trompeta grandísima que me hizo mi amigo Lee McKinney en Londres. Pero escuchen esto.
Beautiful Brown, of course. ¿Cómo no me voy a acordar de? Es una marca Pioneer, no, esto es una marca Eclipse. Eclipse, hecha en Inglaterra por Lee McKinney, con el boquillón este, eso me encanta. Hay muchas personas que se preocupan demasiado por las notas agudas y entonces buscan instrumentos más pequeños, boquillas más planas, más llanas, todo eso. Sinceramente, yo a medida que me he puesto más viejo, mis instrumentos cada vez son más grandes, las boquillas más profundas y las campanas más grandes. Esta fue una de las últimas, que es la Thomas Interbinen, hecha en Suiza. Miren la campana de esto. Esta trompeta a mí me encanta también, es un gran instrumento que sinceramente lo he usado por los últimos años y me encanta. Y esta es la nueva adquisición, que todavía tiene la campana más grande todavía. Si esta era grande, esta es mucho más grande todavía, sobre todo el final del pabellón, no sé si pueden ver, o sea, esta parte de aquí es mucho más gruesa. Y esto me da esa posibilidad de tener un sonido súper pastoso. Mi propósito como trompetista siempre ha sido tocar bonito. Tocar bonito, eso es lo que más me entusiasma, y sobre todo cuando hago una grabación, alguna cosa para un film o para lo que fuere. Y que ese sonido pueda transmitir emociones, que pueda hacer vibrar el alma de los que escuchan. Oh, ¿algún ejercicio para vibrato? Bueno, sinceramente nunca le he prestado atención a cómo hacer el vibrato. Yo creo que es algo que uno tiene que sentir. Hay muchos cantantes, por ejemplo, siempre... Los grandes maestros han dicho que lo más recomendable es escuchar a un buen cantante, cómo controlan la respiración, cómo controlan el aire, cómo controlan los colores y sobre todo el vibrato. Hay muchos cantantes, por ejemplo, que el vibrato lo empiezan casi al final de la nota y lo van acelerando un poquito al final. O sea, ay, ay, ay. Eso es lo que yo trato de hacer en el instrumento. No hacer el vibrato desde el principio. No es... Al principio debe ser casi sin vibrato. Quien lo hace un poquito con la mano. Hay varias maneras de crear el vibrato, siempre y cuando esté bajo control. El vibrato debe estar bajo control, totalmente de acuerdo con el canto. Claro, imitar a los grandes cantantes
Eso fue lo que, eso es lo que siempre han dicho los grandes maestros, y hay que prestar atención. Yo siempre he dicho que cuando uno presta atención, tiene una gran posibilidad de aprender. Tiene una gran posibilidad de aprender. Hay que prestar atención y oír a las personas que han logrado cosas realmente sustanciales en la vida y partir desde ahí. Por supuesto, uno tiene que sacar sus propias conclusiones en la medida de sus posibilidades, de sus habilidades, como le quieran llamar. ¿Cómo ataca las notas? Dice uno ahí. Bueno, hay muchas maneras de atacar las notas. Ya hablamos de eso un poquito, pero repito, hay muchas maneras de atacar una nota. Por ejemplo, con ataque de aire. Sí, alguien dijo ahí, no, yo no le estoy recomendando boquillas a nadie, por favor, no malinterpreten ni pongan en mi boca palabras que no he dicho. Yo no le recomiendo una boquilla ni le he recomendado una boquilla a nadie nunca en mi vida. Nunca voy a caer en ese hueco. Yo estoy compartiendo con ustedes lo que uso, porque mucha gente me ha escrito que les hable de mi equipo, lo que uso, etcétera, etcétera. Pero no estoy recomendando boquilla a nadie. Usted use la boquilla que le acomode, que usted quiera usar, que se sienta cómodo, porque eso es una gran responsabilidad. Los maestros que a veces se equivocan y recomiendan a los estudiantes, por X razón, cambiar de boquilla, eso nunca ha resultado, nunca. Me preguntaron sobre los ataques. Por favor, no pongan palabras en mi boca que no he dicho. Yo no le he dicho a nadie que cambien de boquilla ni que use otra cosa. Solamente estoy compartiendo. No me rompan el buen humor y la disposición. Hay mucha gente que hace este tipo de cosas y no sé, y espera. Yo lo hago para quedar bien con el Señor que está allá arriba. Y los que lo aprecien, pues bienvenido sea. Todo depende de los que están escuchando. Imitar a Louis Armstrong. Sí, claro que sí. Claro, esa gente que habla de esas tonterías no me va a romper el... Louis Armstrong usaba una boquilla más bien pequeña y usaba una trompeta más bien pequeña, que bueno, no tengo ninguna aquí, pero bueno. Para que ustedes tengan una idea de que el sonido está en la cabeza. Más estridente, mucho más metálico, ¿no? A ver si veo alguna otra pregunta por ahí. Bueno, ahorita vamos a llevar una hora, ¿sí? ¿Cuántas horas al día recomienda estudiar? Eso no tiene límite. No tiene límite las horas. Lo importante es la calidad del tiempo que uno practique. Una o dos horas bien utilizada, con una concentración absoluta, puede dar tremendos dividendos, tremendos resultados. Y alguien que estudie 8 horas, no sé,
sin una manera adecuada o con una concentración de verdad. ¿Cómo se llama lo que tienen el tercer pistón? Ah, ¿será esto lo que dice? Esto. Mira, esta trompeta es un poco corta, esto aquí. Esta distancia es poca. Y entonces, como yo sostengo la trompeta así, este dedo se me quedaba fuera. Y esto es una adaptación ahí. Es completamente hueca, no hay nada. Es solamente para el grip, para el agarre. Pero no hay ningún truco, ni es nada pesado, ni nada. Es hueco completamente. Desde Costa Rica, qué bien. ¿Por qué? No, porque nadie ha tenido esto tan lindo que usted con tanto. Gracias, aprecio mucho eso porque yo no cobro nada por esto. Hay gente que da una clase o una cosa y entonces, no sé, cobran dinero. Yo nunca he cobrado absolutamente un centavo. Llevo años haciendo este tipo de cosas. He traído aquí a grandes músicos, he contratado un camarógrafo, un ingeniero de sonido para hacer las transmisiones. Todo eso ha salido de mi bolsillo. No estoy haciendo una... ¿cómo puedo decir? No estoy dando una publicidad, ni mucho menos. Yo no necesito eso. Mi paz es con Dios. Si yo estoy tranquilo, en paz con el Señor, pues lo demás, me muere cuando tocaba con la gracia. Celia, toqué algunas veces con ella, sí, Celia Cruz fue, es y será nuestra reina de la música cubana. Un abrazo desde Portugal, qué lindo, gracias. Obrigado. Maestro, Don Boquilla, hola de Montreal. ¡Wow! Montreal, gracias por compartir este tiempo. Gracias. Consejo gratis de alguien, así es todo un lujo. Así mismo es. Yo empecé a tocar música casi profesionalmente en el año 61. O sea que llevo 59 años tocando música ininterrumpidamente. Y he estado prestando mucha atención, aprendiendo de muchos grandes profesionales. Durante muchos años he estado aprendiendo y viendo mucho. Yo creo que uno, el hecho de tener estar hambriento por información, eso te da una fuerza interior que uno todo el tiempo va a estar tratando de aprender algo. Tiene que convertirse en una obsesión en aprender y aprender. Para formar una buena embocadura, bueno, pues hay que notas largas, sí, por supuesto, eso es importante. Yo siempre he hablado de eso cuando yo era muchacho. Los viejos siempre hablaban mucho de esto, siempre hablaban. De Nicole, oh, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Cómo ampliar el registro grave? Oh, bueno, qué bueno. Muchas personas me preguntaron sobre cómo ampliar el registro grave. Bueno, lo principal es tratar de pensar que somos cantantes y que vamos a cantar esa... Todo eso debe estar, esa colocación en el interior de la boca tiene que estar pensando. Ah.
esa posición y va subiendo la posición de la lengua, va creando menor espacio dentro de la boca. Y no hay que hacer un mayor cambio para seguir tocando hacia arriba. De eso se trata, no poner una posición extremadamente falsa para tocar esas notas, porque esa posición no nos va a servir para nada. O sea que la posición que uno use para tocar esas notas súper graves debe ser la misma que uno va a usar en todo el registro. Alguien me estuvo preguntando, Dustin, hey, my friend, how are you, man? I'm sorry, Dustin, this is in Spanish today. Ahí me estuve preguntando sobre la articulación de bebop. Es exactamente igual. La articulación en el jazz es como un idioma. Es como un sonido onomatopeico, sonidos indistintos, con distintas sonoridades, distintos colores, distintas articulaciones. Eso es lo que uno debe tratar de hacer con el instrumento. Aceite a esto porque veo que se está trabando los pistones. Regreso ahora mismo. Ay. Poquito de aceite porque como hacía días que no podía ponerme a practicar todo el tiempo, pues hay que echarle un poquito de aceite. Exquisitez y buen gusto. Nilo Valle siempre decía notas tenidas. Claro, seguro que sí. Las notas tenidas. Los viejos hablaban mucho de eso. Notas tenidas, o sea, notas largas también, como se lo conoce. O long tone, como también lo dice en inglés. Voy a echar un poquito de aceite aquí. Este aceite se llama Brazón. ¡Wow! Funciona bien. Siempre estoy de esa semana de Arturo, como en Grooving High. Pablira, purubiri, pabliluri, pablira. Gary está por ahí. Hey, Gary, what's up, bro? El movimiento de la lengua. Claro, uy, ay, ay, ay. El bebop es como un idioma, exactamente, es como un idioma. Thank you.
Pero les digo algo, eso que yo estaba haciendo ahora no es lo que practico, no, para nada. Lo practico con los libros, el Clark, el Arban, el San Jacom, el Caruso un poco, el Claude Gordon, el Doc Cheeser, Timofey Doc Cheeser, que me encanta ese libro de Doc Cheeser. Esos ejercicios son medicina. Claro, para los dedos. Eso es lo que siempre practico con él. Ah, les hablé al principio de usar el metrónomo. Pues aquí lo tengo a mano. Déjame poner esto en avión para que no empiece a sonar el play mode. Ok, claro. Entonces aquí está el metrónomo. No sé si escuchan eso ahí, pero bueno. Este es clave número uno. Presten atención a la sincronización. La sincronización, o sea, que el metrónomo y los dedos vayan de la mano, vayan juntos. Incluso tengo otro programa aquí que tiene esto, por ejemplo, a ver si es... Ahora escuchen esto bien. Voy a darle un poquito de volumen. Es muy importante usar el metrónomo. Eso ayuda, y ayuda mucho a la precisión del comando de las órdenes que vienen de la cabeza, pasan por los músculos del brazo que llegan a la mano. Pero eso se logra tocando con el metrónomo. Eso ayuda mucho, porque no hay chance a la fluctuación. Tiene que ser una cosa precisa, exacta. A ver si veo otra pregunta por ahí. Hola, desde Tenerife. ¡Wow! La madre patria. Oye, con audífonos se le escucha muy bien, el metrónomo también. ¡Qué bueno, gracias! ¿Por qué le gusta el pico? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama el programa del metrónomo? Gran maestro, gracias. Eso que me preguntó ahí, de verdad que no entendí. Después él le contesta a todo. Después, bueno, yo no sé cómo lo. yo preferiría, bueno, si veo alguna pregunta así, ¿qué método recomienda para principiantes? Bueno, pues los métodos de los principiantes son exactamente los mismos métodos que usamos los viejos que llevamos 60 años tocando. Es lo mismo, el Arban,
San Jacón, Willy Chirino. ¡Wow! ¡Willy! ¡Hermano! Te mandé felicidades por tu cumpleaños hace un par de días. Te extraño, mi hermano. Cuídate mucho. Cuídate mucho. Saludos de Perú. ¡Wow, Perú! ¡Qué bonito! Tiempos del Caramelo Restaurante. ¿Será Carmelo? Dirá ese. Bueno, imagínate tú. Yo empecé a ir al Carmelo ahí en los años 60. Ahí iba mucho. Yanela, mi arpista. Oh, mi amiga que estudiamos juntos en la escuela. Qué bueno, qué bien, qué bien. Para limpieza interna, agua y jabón. Un hisopo de eso, una culebra que le llaman, y mucha agua y jabón tibia. Y limpiarle todas las cosas. Se puede cambiar la embocadura. Sí, se puede cambiar la embocadura, pero no crean que es muy recomendable. No es muy recomendable. Yo no se lo recomiendo a nadie, sinceramente. El libro que nombré, Timofey Dobchizer, es un gran trompetista clásico ruso, que uno de mis héroes, uno de los trompetistas que más he admirado. Oh, Caramelo, en Caracas. Ah, claro, yo iba mucho a Caramelo, seguro. Un abrazo, Arturo, lo quiero mucho. Willy, igualmente, hermano, cuídate mucho. Estamos aquí hablando sobre todo de cosas de música, de... Mi hermana está mirando también, sí. Ay, gracias, mi hermanita. Cuídate mucho, no salga, lávate las manos y date una ducha también, porque ahora la gente está preguntando que si son las manos nada más. Practica el clap con la mano izquierda. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, señor. Sí lo practico. ¿Sabes por qué? Porque, acorde a los que saben, dicen que el cerebro está dividido internamente y que algunas de las acciones que hace la mano derecha van con un lóbulo del cerebro y otras que realiza la mano izquierda pertenecen al otro lóbulo. Quiero que sepa que eso es increíble, pero sí resuelve, o sea, ayuda a practicar lo mismo. Ariel, mi sobrino, Ariel, tranquilo, Chicho. Ok, yo estoy más que tranquilo, si me tranquilizo más me duermo. Sí, sí lo practico, sí. No todo el tiempo, por supuesto, pero sí practico. Sobre todo este es la mano derecha. No se confundan porque a veces como ustedes al revés, pero esta es la mano derecha. Este ejercicio. O sea, el ejercicio de mi, de Clark, pero solamente sin usar el dedo índice. Mi paso, eso se lo recomiendo a todo el mundo, eso, esto es buenísimo. Mi paso, bueno, ahora voy a cambiar para la izquierda. Me cuesta un poco más de trabajo, por supuesto, pero cuando uso la otra mano, aunque no lo crean, me siento mucho más relajado, cuando lo hago con la mano izquierda. Cuando voy otra vez a la mano derecha, siento que fluye más fácil, más con más destreza. No sé. Saludos de Guatemala. Wow, Guatemala. Maestro, bienvenido a casa, México. Oh, qué bueno, chico, gracias. Saludos desde El Salvador. Oye, qué lindo poder comunicarnos con gracias a la tecnología moderna hoy en día. Qué grande. ¿Cómo podemos entablar esta comunicación para la respiración? Me preguntan de
Para la interpretación, buenas técnicas recomendadas para la interpretación. La interpretación es es la forma en que expresamos nuestros sentimientos. Es importante desde Canarias, wow, qué lindo, es importante. Bueno, déjeme dejar las preguntas un segundito, porque si no, no me puedo concentrar en lo que quieren. La interpretación es un reflejo de nuestros sentimientos, es lo que queremos expresar, lo que queremos compartir. Y es importante que eso sea, por supuesto, no se puede lograr una buena interpretación sin tener una buena técnica. La palabra técnica, mucha gente la asocia con velocidad, y no es así. Una buena técnica también es un buen sonido, es una buena articulación, un buen desplazamiento de una nota, por ejemplo, que puede tener su matices, su ¿cómo le puedo decir? Su ¡ay, caramba! Voy a tocar, para mí es más fácil, una misma nota, por ejemplo. Es como usted le recitaría una poesía a la mujer de sus sueños, la mujer que usted ha soñado toda la vida. Como usted le diría: cariño, cuánto añoro tenerte en mis brazos. Es parte de cómo nos expresamos los humanos. Eso está estrechamente ligado a eso, a la parte humana, de estudiar la escala sin pistones. ¿Ah? Ahí me quedé botado. Estudiar una escala sin pistones. Ah, sí. Oh, a lo mejor se refiere, no sé si será. Déjame sacar el agua. No sé si se referiría a... Sí, se puede hacer si uno hace énfasis en eso y practica eso, se puede hacer. Yo creo que es bueno también para la flexibilidad, es bueno para tener el control de que los labios puedan afinar las notas lo más posible, ¿no? Aquí me tomo un buchito de café para no... Está frío, pero sigue estando bueno. David Velázquez, ¿qué pasa, David? ¿Cómo andamos? Antonio Díaz, bienvenidos a todos, maestro, hablan a la música de Vampiro de La Habana. Uy, eso hace tantos años, hace como 40 años de eso, fácil, porque eso fue como en los 80, 80 y algo, corto. Otra preguntita por ahí, saludos de Brasil, wow, Brasil, buen. Voy,
parte del psicólogo es algo de afinación. Sí, la afinación es importante. La afinación es importante. Yo les voy a mostrar. Este es el metrónomo que uso. Que, a ver si, espérate un segundito. Se llama Metronomics. No sé si lo ven ahí. A ver si puedo mirarlo un poquito. Es este que está aquí. Este, Metronomics. Metronomics. Y este es el que uso para afinar. Este. Que se llama... Ay, no me acuerdo cómo se llama. O sea, el Metronomics es el de afinar. Que diga, el de metrónomo. Y este se llama I Strobo Soft. Este es buenísimo. Y lo tengo en si bemol. Espérate, me estaba medio loco. ¿Por qué me está dando esto? Se supone que esto no haga esto. Voy a tener que cargarlo de nuevo, no me está funcionando. Ese lo uso siempre, eso bueno, sobre todo para grabar. En vivo no lo puedo usar, por supuesto. Cuando ven que eso se queda sin moverse mucho, eso quiere decir que la afinación está ahí, right on the money. Y practicar eso con la boquilla, eso ayuda mucho, porque eso ayuda también a la... Aunque ninguna nota en el instrumento sale afinada. Eso es para iPhone. Bueno, no sé, yo creo que eso no, son, Ariel, eso son cosas para, que están en la página donde uno puede bajar aplicaciones. No creo que sean exclusivamente para iPhone, yo creo que eso existe para todo. Ninguna nota sale afinada al instrumento, uno tiene que afinar las notas, tiene que afinarlas con el oído, con el labio. Sí. José María, gracias, hermano, gracias. Aunque esto es prácticamente para toca su trompeta. Sí, claro, yo tengo mis trompeticas por ahí y las uso, por supuesto. Gracias, Francisco, gracias, Miguel. Una rotuna para el Astra.
Oh, no, no, no hay rutina, es solamente un device para practicar el aire, el impulso del aire, de boquillas. No son muy fanáticos, de verdad, a practicar mucho con la boquilla sola. Un, dos o tres noticas. Pero trato de que ese sonido con la boquilla sea lo más limpio posible. Lo más limpio posible, porque al llevar eso al instrumento, realmente eso hace una diferencia, hace una diferencia. Alguien me preguntó que porque yo siempre miro, y desde niño siempre me acostumbré, lo aprendí de Luis Escalante, un maestro, un gran trompetista cubano que me influenció muchísimo, sobre todo en el inicio de mi carrera, que me ayudó mucho también. Él siempre ponía la boquilla en la misma posición, toda su vida. Y yo me acostumbré a eso, y eso lo he hecho por 60 años. Siempre pongo la boquilla en la misma posición. Sola articulación, no, es como yo lo dije anteriormente, es como un idioma, es como, son sonidos que uno tiene que alternar, tiene que variar cuando uno hace una frase. Por ejemplo, en el bebop tú no puedes hacer, porque suena muy liso, suena muy impersonal. Hay notas que se, como que se esconden, como le dicen ghost notes, son notas fantasmas, que se sobreentienden o se perciben, pero realmente no se tocan con la misma intensidad de las otras. ¿Me explico? Lo voy a hacer ahora despacio. Un poquito porque para que puedan percibir. Un sonido pastoso, un sonido pastoso, pues hay que pensarlo. Mira, esta misma boquilla, esta es una 1 y un cuarto, una boquilla grande, grandísima. Pero con esta misma boquilla voy a tocar muy pastoso. Así, un sonido más de eso. Y
esta misma boquilla un poco más, menos pastoso. Ahora más brillante. Cambia un poco también en la manera de poner los labios, pero también es aquí uno puede cambiar el sonido de pastoso a menos, o sea, más metálico y mucho más estridente, hermano. Truco, es la misma boquilla, el mismo truco. Es todo un problema de lo que uno se proponga hacer, igual que el sonido, la producción del sonido. Uno va a ser capaz de producir el sonido que seamos capaces de imaginar. Si usted imagina un sonido específico, lo va a perseguir, va a estar ahí hasta que lo logre. Y por lo contrario, si uno puede tener un tremendo instrumento, todo el equipo, todo perfecto, practicar muchísimo, si usted no imagina de antemano, ese tipo de sonido que usted está persiguiendo, nunca lo va a lograr. Estas horas quedarán para todos con tesoro. Ay, gracias, mi hermanita, gracias. Bueno, pues me despido porque ya, wow, llevamos casi una hora y media y yo no he tomado ni agua, pero Dios mío. Espero que hayan podido disfrutar algo lo siento que no pude contestar todas las preguntas porque en primera se ve muy chiquitico en el teléfono, se ve tan pequeñita la letrica que me cuesta trabajo ya. Yo tengo 70 años, voy para 71 ya este año y esas letricas tan chiquiticas en el teléfono me cuesta trabajo. Quisiera saludarlos a todos, Sintra, Rivera, todos los que ve ahí, Julito de Miami, Julito, mi hermanito, ¿cómo anda? Cuídate mucho, Julito, no salga, quédate tranquilo ahí en la casa. Ariel Davidson, gracias, Néstor, de Perú, 1 hora y 15 minutos, no, tu reloj está mal, llevo 1 hora y 23 minutos, muchísimas gracias, de Temisa, David, cuídate mucho, sí, tú también, Julito, cuídate mucho, gracias, bueno, que Dios los bendiga a todos, no tome ningún riesgo, por favor, quédese tranquilo en su casita, no presten tanta atención a tanta barraje de noticias, con tanta cosa que nos hace ponerlos tristes y deprimidos. Estén alerta, por supuesto. Uno no puede estar completamente dándole la espalda a la información y a lo que pasa, pero sin hacer mucho énfasis en ello, porque necesitamos sentirnos inspirados, necesitamos realmente. Son las 3 de la mañana en España. ¡Wow! Sí, y hay alguien de España que está viendo, Luis Faife. Bueno, un abrazo fuerte para todos y me despido por esta. Nos volvemos a ver mañana, si Dios quiere. Mañana voy a invitar a Bernardo Medel, un trompetista mexicano increíble que me ha invitado para hacer algo juntos. Muchas bendiciones para todos y nos vemos mañana si Dios quiere. Bye.